Bueno, es muy interesante esto también que decías antes, Patri, sobre esto de la inclusión, ¿no? Que la inclusión también significa esto. ¿Y crees que es importante que no solamente se dé en los colegios, sino que todos podamos aprender esta lengua? Sí, es súper importante, principalmente porque, como decía Carolina recién, uno puede encontrarse con personas en cualquier lugar. De hecho, a veces incluso mismo pasa con el tema de muchas personas que son hipoacúsicas, que tienen, eso significa que tienen un grado de audición y que quizás a veces, porque se han hecho quizás el implante o tienen una pérdida de audición mínima, pero bueno, la hipoacusia existe, dicen, no, no es necesario aprender la lengua de señas. Quizás pueden tener el derecho de hacerlo, pero ¿qué pasa si nos encontramos con un sordo que realmente lo necesite? Entonces, es importante que, aunque sea yo siempre rescato eso, aunque sea lo mínimo, la presentación del nombre, decirle nuestro apellido, la dirección, nuestra casa, o sea, ellos ven el esfuerzo de eso porque, bueno, lo rescatan. Entonces, creo que es muy importante que no solamente las instituciones en los colegios, sino, bueno, como se trata de ver a veces, o uno ve, por ejemplo, los canales, eso también se ve en las instituciones, puede ser en la municipalidad, en muchísimos lugares, en los hospitales, que debería haber un intérprete. Así que, bueno, creería que sí, que es de suma importancia que todos nos demos lugar, aunque sea a saber lo básico, pero para poder pensar también en esas personas. Contame, chiquito, ¿en qué etapa están ahora? Porque sabemos que le están enseñando a los chicos y contame, bueno, ¿en qué momento se encuentran ahora? ¿Les falta mucho? ¿Ya tienen una base? En realidad nosotros el año pasado con el sexo que hubo aprendimos las cosas básicas, ¿no? Así que Abecedario, colores, números, las emociones, pero fue a través de la imitación, volvemos a repetir. Este año se volvió a repasar, porque bueno, eso es todo el tiempo, porque hay que practicarlo todo el tiempo. Se le suma la gramática. Perdón, están en una instancia muy importante, ¿no es cierto? Sí. Y de hecho estamos haciendo lo mismo que hicimos el año pasado, porque el grupo este no sabe, así que estamos iniciando de principio, pero agregando la importancia de la gramática. Así que bueno, estamos trabajando en eso y la verdad que los chicos están súper entusiasmados y le encanta. Bueno, me alegro mucho que esta idea, la verdad, me parece brillante y espero que tengan mucho éxito y que puedan transmitirlo a las otras instituciones. Déjame lo último, voy a pasar como un dato. Los esperamos a los que quieran a presenciar la Feria de Ciencias que pasó para el 4 de julio, que ahí vamos a estar, va a haber un stand y van a estar los chicos enseñando a cualquiera que quiera aprender lo básico, así que pasen, que le pueden preguntar, pueden hablar con ellos, para que puedan para que puedan tener esta experiencia de poder aprender esta lengua que es maravillosa. ¿Dónde se va a hacer la feria? En el gimnasio de técnica, sí, creo que ese es el último dato.